¡Lotaro! ¿Estás bien? ¿Vos te olvidás quién te metió en el negocio? ¿Vos te olvidás quién te mostró que con la droga se podía hacer el doble de plata que con las minas? Estoy haciendo las cosas tan bien que me dieron mi primer salida al mundo. ¿De verdad? ¿No me crees? ¿Quieres llamar por teléfono? ¿A quién voy a llamar? No sé, a la persona que dice las cosas. No hace falta, te creo. Hola. Méteme la fuerza con vos. ¿Qué carajo estás diciendo, Julián? Cargo con la muerte de tu vieja, no quiero cargar con otra más. No me jodas, loco. Méteme la fuerza con vos. En esta no te acompaño. En esta no. Caro. ¿Qué, mi amor? ¿Me traes el pack, por favor? Sí. Ay, sí, sí. Dios. Claro. ¿Estará en la cocina? Sí, por favor. Sí, sí, dale. A ver, mi amor. Toma. Toma, dale. Tarde. ¿Por eso te sentís mal? No, tuve unos problemas con los delegados. Ajá. Porque siempre quieren más plata, ¿viste? Sí. Siempre me piden más. Como que me cagan. Viste que a mí me caga todo el mundo. Y siempre termino poniendo más plata, Carolina. Siempre termino poniendo más plata porque me cagan. ¿Y de lo de anoche? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? De anoche tiene que ser alguien de adentro de la casa, ¿sabes? No, no puede ser alguien de dentro de la casa. La gente que investiga, ¿qué te dice? Es que tiene que ser alguien de dentro de la casa, que conozca la casa, pero toda la casa. En la casa somos vos, yo y Rosa. Sí. Sí, pero... Vení. Vení, Caro. Vení. Más cerca. Estoy bien. ¿Qué te pasa? Acá somos... Mamá. Rosa y vos. Sí. Y vos no harías algo así, Caro. No. ¿No, que no? No. ¿Qué hora te dormiste anoche, amor? A las 11. Pues yo me dormí a las 12. Cerré todo, puse las alarmas. O sea que... Si hubiera entrado alguien, tendría que haber sonado, ¿no? Claro. Sin embargo, no sonaron. Es verdad. Qué linda que sos. Qué linda sos, amor. ¿Sabes que te amo? Entonces, si estamos nosotros y pasó eso, tiene que ser alguien. Es raro que no escuchemos. ¿Cómo puede ser? Están cansados. ¿Sí? Sí. Están cansados. ¿No te molesta si dejo prendida la luz un rato?
No, mi amor. No. No sé, yo... Yo tengo muchos sueños, ¿sabes? Estoy como muy cansado. Bueno. Muy cansado. No, es que me pone muy contenta verte bien, te juro. Sí, igual todavía me falta. No, es que te juro que yo te cambié la cara. ¿Sí? Estás mucho mejor. Sí, no, te estás pareciendo más a la Tania de antes. La mirada, la sonrisa. Sí, bueno, igual yo me siento mucho mejor, pero hasta que no, viste, todavía este acompañante terapéutico es difícil. No, pero ya estás. Bueno, abrí. ¿Y ya me toca a mí? Sí, sí. ¿Sí bien? Maxi. Qué raro. Hola. Hola. ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Bien. Maxi. ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué pasa? Quería hablar con vos, Barbie, si tenés un minuto, ¿puede ser? ¿A solas? ¿Puede ser? Bueno, vamos. Sí, obvio. Es un segundo, ¿va? ¿Qué pasa? Luciano pasa. ¿Qué pasa con Luciano? Hoy escuché una conversación que él tuvo con Oscar. Ellos no sabían que yo estaba escuchando. Ay, estos dos tipos andan en algo raro. Sí, andan en algo muy raro. ¿Qué pasa? ¿En qué andan? Luciano ¿Qué pasa? Está metido en una red que trafica gente y droga, Bárbara. ¿Qué? Haciendo lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Todo lo hice por vos! Déjame salir. ¿Vos te crees que soy estúpido? ¡Mira! ¿Te crees que soy estúpido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Todo lo hice por vos! ¿Por qué? Ahora vas a tener que decir quién más no sabe porque te mato. ¡Te mato, hija de puta! ¡No! ¡Habla! ¡No! Yo sé que no te gusta, pero te va a venir bien entrenar, ¿eh? Porque no quiero decir nada, pero diste lástima ayer. Oíme, José, lo único que tenías que hacer ayer era hacer de campana y yo di lástima. Bueno, bueno, bueno. Si arrancamos así no llegamos a ningún lado, ¿eh? ¿Le dijiste las condiciones cuáles son? ¿Qué condiciones? Te dije, José, las condiciones que él pone para poder volver. No acepta órdenes de nadie, ni siquiera mías. Va a hacer lo que se le cante en las pelotas. Pero, bueno, como siempre. Ah, bueno, ¿y vos le hiciste caso? Gracias, ¿eh? Lo quería de vuelta conmigo. No seas meloso. Lo del auto le dijiste. Tranquilo, vamos despacio. Lo manejo yo. Vamos despacio, lo maneja el auto. Ah, bueno, lindo, gracias por hacerle caso. Lindo compañero, me empomaste. Por lo menos me he dejado al pibe, ¿no? ¿Qué pibe? Está andando bien, ¿eh? Tiene pasta. ¿Qué pibe? Digo, tira como los dioses. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Julián. Julián. ¿Qué carajo estás haciendo acá y encima tenés puntería?
Esto no es para vos. Dame eso. No querés laburar conmigo, está todo bien. No me hinché las pelotas, nada más. No es que no quiera laburar con vos, no quiero tener que meterte en un cajón. Eso es lo que no quiero. ¿Por qué no vas a un colectivo vos? ¿Por qué no te subís a un colectivo? ¿Por qué no entrenás a las chicas? ¿Por qué no lo haces? Por tu vieja. Bueno, yo te dije, lo que quiero lo voy a hacer, cholo. Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño. Pretendo ser real y todavía soy un sueño. Soy mi propio enemigo y me importa la derrota. Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Yo soy hola. ¿Tenés sueños? Envejezco y me hago grande y todavía. ¿Quieres dormir? ¿Qué eres así? No sé. Soy mi remedio, soy mi cura. La enfermedad es mi cordura. Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente, soy como nadie, soy diferente. Soy mi maestro, mi referente soy. Gracias por aclararle las cosas a mi mujer. Después de tu llamado está mucho más tranquila. De todos modos voy a cuidarme un tiempo. Mientras, prepara nuestro nidito y disfrútalo mucho. Hasta pronto. Postdata, está pago por 6 meses. Si no te vuelvo a ver, tómalo como un regalo de despedida. Yo soy mi Dios, mi referente. Hay ruido, una ratita que se despertó. ¡Qué rico! Más. ¿Cuánto? Buen día. ¿Cómo dormiste? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Me tenés servilleta, mi amor? Sí. Soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego. ¡Qué lindo! ¿Está bien? Ven. Un enviado del cielo me desvela. Gracias. Descubrir el corazón tras tanto velo. Soy luz intermitente, soy pájaro. Obviamente, acá está papá. En unos minutos vas a conocer a mamá. Ahí escucho un ruido. Pará. ¿Es mamá? ¿Es mamá? Sí, ay, es mamá. Favor, estamos en vivo y en directo. ¿Qué haces? Para nuestro hijo que nos va a conocer el día de mañana. Ahí está, mamá, es muy mimosa. Bueno, ¿ya está? Ahí está. Ahí estás vos. Muéstrame dónde está él. Ahí está. Y acá estamos nosotros. ¿Quién viene? Vamos. No, me muero. Ay, no, por Dios. Mirá quién vino. Hola, tío, decile. ¿A quién? Es un video que para estamos haciendo bebé. Para el bebé. Cuando sea más grande lo pueda ver, no cuando sea bebé. Si no lo va a entender. ¿Está? Bueno, a ver, sé expresivo, decí algo. Hola. No, algo lindo decirle. Dar un consejo de la vida, algo. Pero, no sé. Bueno, yo lo quiero mucho. Este es como un hermano para mí. Tenemos que ir a la ecografía. ¿Nos vamos? ¿Después te llamo? ¿Después sacamos la clínica? Vamos, ya está. ¿Vas a grabar todo? Siempre. Dale, sí. Voy a grabar todo. Agarra la cartera. Mamá, sube. Hola, soy Carolina. Deja tu mensaje. Carolina, cuando puedas, llámame. También. Mataste a mi hermana.
¿Me vas a hacer lo mismo a mí? Si no te hubieras portado mal, nada de todo esto hubiera pasado. ¡Pero me quisiste cagar! ¿Y qué pretendías? ¿Que no diga nada? ¡Que me quisiste cagar! ¡Te di todo y me quisiste cagar! ¡Te saqué de un hoyo! ¡Y me quisiste cagar! ¡Hijo de puta! ¡Sos un hijo de mil pavos! ¡Te dije que no me gustan los gritos! ¡No me gustan los gritos! ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? ¡Enfermo, maldito! ¡Ay, ay! ¡Te tengo que matar! ¡Te tengo que matar, hija de puta! ¡Te tengo que matar! ¡Pero no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Decime qué hago con vos! ¿Qué hago con vos? ¡Yo te amo, Dios! ¡Yo te amo! ¿Por qué me haces hacer esto? ¡Yo te amo! ¿Por qué me haces hacer esto? ¿Y por qué? Saludá, eso, manda beso. Estoy grabando todas, Susana. Ahí está Sol. Ay. Saludá. Ay, no, estoy emocionada. Es para el bebé, para el día de mañana te puedo ver y te puedo conocer. Bueno. Sí, hoy. ¿Sí? ¿Te podés quedar? Sí, listo. Obvio. Ella Sol, la que me va a fundir seguramente el local. Qué mala onda. Suerte. Sí, hasta allá. Te quiero grabar todo, quiero grabar todo. ¡Hola, mami! Todo. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¡Hola, Manu! Hola. ¿Se quedaba con vos hoy? Sí, lo que pasa es que me acaban de embocar un viaje. Y nada, tengo que entrar antes. Está bien, yo te dije, tengo médico. Escúchame, nana, ¿te querés quedar conmigo y me ayudas a atender el bar? ¡Sí! ¡Vamos! Buenísimo. Sí. ¿Vamos? Dale. Sí. Perdón, pero me tengo que ir, ¿sí? Bueno, nos vemos. Chao. ¿Vamos? Escúchame bien. Ahora yo voy a marcar el número de Julián. No. Sí. Y vos vas a hablar con él, ¿sabes? Y lo vas a tranquilizar. Porque tenés 17 llamadas perdidas en este teléfono. ¿No te parece que es mucho para que sea tu amigo? ¿No te parece que es mucho? Llamá, le cuento todo. Si vos le llegas a contar algo, yo lo voy a traer a este lugar. Lo voy a cortar en pedacitos adelante tuyo, ¿sabes? Mientras vos lo mirás. Perdóname. Porque él te ayudó. Él te ayudó a volverme loco. Él te ayudó con los llamados, ¿verdad? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad o no es verdad? Entonces vas a hablar con él. Y lo vas a tranquilizar, ¿sí? Porque conmigo no jodés. Ven, mi amor. A partir de ahora tu vida va a cambiar, vas a laburar 24 sobre 24 los 365 días del año. Vas a comer, vas a dormir y lo que quieras, con el teléfono encendido. Si te llaman tenés que estar. Y si encima sos bueno, cagaste. Te van a retener. Suena muy bien para mí. Carolina, por fin, ¿dónde estabas? Juli, perdón. No, porque te dejé 50 mensajes, te juro que pensé que te había pasado algo. No, necesitaba descansar, apagué todo por un rato. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Discúlpame si te preocupaste. Bueno, ¿nos vemos? No, hoy no puedo. Estoy complicada. Ah, ok. Pero no quería dejar de avisarte. Está bien, bueno, gracias. Pero ¿de verdad estás bien? De verdad. Bueno, hablamos entonces. Dale, te mando un beso. No, es que sos buena, mintiendo. Sos demasiado buena, mintiendo. Oscar, no te vayas. No te vayas, no me dejes así acá. Por favor. No hubiera pensado antes, mi amor. No hubiera pensado antes. Ahí está mamá, ahí está vos. Acá está mamá, ahí está vos. Acá está mamá. Acá estamos todos.
estamos. Vas a seguir grabando. Ah, bueno, quiero hola, hablar. Bienvenidos. ¿Cómo le va? Hola. Salud, ah, con cámara y todo. Sí, se puede, ¿no? ¿Está todo bien? Sí, se puede. Muchas se puede. Gracias. Quiero grabar todo. ¿Fecha de tu última menstruación? 6 de marzo. 6 de marzo. O sea que estás de 4 o 5 semanas justas. Sí. Sí. A ver. Más o menos, ¿cuándo nacería, doctora? Para saber. Bueno, para. A ver. Y aproximadamente, fecha de parto, el 3 de enero. Yo había tirado 5. 3 de enero, buenísimo. Ahí estás, perfecto. ¿Se puede escuchar el latido? ¿Vamos a escucharlo y eso? Sí, ahora un ratito se los va a escuchar, ¿eh? Okay. Un segundito. Vale. ¿Todo bien? Un segundito, ¿eh? Ahora vuelvo, un segundo. ¿Está todo bien? ¿Siempre así? Sí, tranquilo. Muy lindo. Qué o sea, bien. Vista al río, dos ambientes, luz a morir. Hermoso. Qué lindo, hermoso. Vista al río. Qué canchero lo que te conseguiste. Canchero, sí. La verdad muy que bien. Sí. Muy, muy lindo, muy lindo. Igual es tranqui, ¿eh? Tampoco te imagines una cosa de locos. Igual, porque... Puerto Madero no me imagino nada, muy tranqui. Un piso alto, vista al río. Sí, que es muy lindo. Un poco. La verdad que es muy lindo. Che, ¿qué hiciste con los muebles? ¿Cómo hiciste? No, lo alquilé amoblado. Para no hacer la mudanza y todo yo sola, ¿viste? Preferí llevar la ropa, mis cosas y nada, ya está. Qué bien. Mudada. ¿Pero te estás matando con el alquiler o no? No, ¿sabes no. que no? No, porque el dueño es un viejito, mi amor, que quería tener a alguien de confianza en su departamento. Sí. Y se ve que me vio confiable, me hizo un buen precio. Nada, me salió todo redondo. Tenés que qué venir suerte. Un día. Qué suerte que tenés vos. ¿Viste? Es que tenés cuando estás suerte. Bien, las cosas salen bien. Eso hay que saberlo. De verdad, ¿eh? Te lo digo. ¿Están de reunión? No. Leo llamó a Garmendia, fíjate qué quiere. Sí, llámalo, dale. Bueno. ¿Qué haces, Luciano? ¿Qué haces, Bárbara? Sí, me llamaste, necesitabas algo. ¿Qué querés? Sí, no te tenses, que es un tema de laburo, ¿sabes? Necesito que me firmes esto. No, pero yo no te lo voy a firmar porque yo no hice eso. No, ya lo sé, pero sos la contadora oficial de la empresa todavía en los papeles, así que necesito que... No voy a firmar algo que yo no hice, Luciano. Mirá, Bárbara, es el balance anual, es el trámite que hacemos todos los años. No quiero quilombo con el fisco, me lo podés firmar y listo. ¿Esa es tu facturación anual? Sí. No me hagas reír, Luciano. ¿Quién te dibujó esto? A ver, siempre firmaste lo que te pedí, siempre. Bueno, porque antes era tu mujer. No me la compliques, ¿puede ser? No te voy a firmar algo que yo no hice, Luciano. Y aprovecho esta situación para presentarte mi renuncia formal. Perfecto, no tengo ningún problema. Renuncio a todo lo que quieras. Pero antes, firmame el balance y lo tengo que presentar hoy. No, te lo voy a firmar, que te lo firme quien te lo dibujó. Bueno, mira, yo te voy a explicar un par de cositas, chiquita. Qué intenso estás, Luciano. Si vos no me firmás ese balance, yo te juro que te voy a sacar hasta las ganas de vivir. ¿Vos me estás amenazando? ¿Quién te crees que sos para amenazarme, Luciano? Te estoy pidiendo un favor. No, no me estás pidiendo un favor. Me estás queriendo ser cómplice de tus negocios sucios. ¿De qué negocios sucios me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Soltame y sácame la mano al cuello si no quieres que empiece a gritar hasta que no venga la policía. ¿Y? Tu hermano está completamente loco. Vení, 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 vení. ¿Qué te dijo? Nada, quería que firme un balance lleno de evasiones impositivas que yo no hice, que no sé quién carajo le dibujó. No lo firmaste, me ¿estás imagino. En pedo? Obvio que no lo firmé, pero no importa. Estoy harta de sus manipulaciones, de sus manejos conmigo. No quiero estar más acá. ¿Por qué no vamos a otro lado? Para vos no dijiste nada, ¿no? Porque él está en algo raro. No dije hola. ¿Qué tal, cómo va? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Luciano? Está... Te acompaño, está en la oficina. Por acá. Permiso. Voy a ver qué pasa, porque digo, no está tardando mucho, es así siempre, no. Chicos, el doctor es el jefe de ecografía. Ah, mucho ¿qué gusto. Tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Vamos a hacerle una ecografía, permiso. A ver la pancita. Ahí. A ver. Eso. Ajá. ¿Está todo bien? Ah, ahí está. Sí. Sí, sí. ¿Qué pasa? Mira, tenés un embarazo ectópico. ¿Cómo? No. ¿Qué es? ¿Qué es eso? No entiendo. Esto quiere decir que el embrión, en vez de estar en el útero, está fuera del útero. ¿Eh? Estos embarazos no llegan a término. Así que lo mejor... Lamentablemente, que se puede hacer es interrumpirlo para que la mamá no corra ningún riesgo. ¿Mm?
no se puede hacer nada. Así que le vamos a dar unos minutos para que estén a solas y luego hablamos. Te digo que hay alguien más. Carolina siempre está conmigo cada vez que me apretan por teléfono. ¿Quién? ¿Quién es? No sé, tengo la cabeza rota. ¿Sabes qué pasa? Yo no puedo creer cómo no lo ves. Lo tenés enfrente. ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé. ¡Julián! ¿Qué Julián? No tiene la menor idea. Me dijo Carolina que no sabe nada. Carolina te dijo. ¿Y qué te va a decir Carolina? Sí, ¿sabes qué? Es Julián, pero es un amor. Escúchame una cosa. Lo adoro. Que Julián se esté comiendo a tu mujer no quiere decir que esté con la mía. Te voy a hacer una pregunta y contéstame la verdad. ¿Cuántas veces Julián y Carolina están solos? Van y vienen. ¿Cuántas veces? Varias. Y también es verdad que hoy le encontré a Carolina en el celular muchas llamadas perdidas de él. Es verdad, sí. Perfecto. ¿No te llama ni un poquito la atención? ¿No te llama la atención eso? ¿No te llama la atención que ese teléfono del que te llamaron aparezca acá, en mi oficina? Yo te digo algo. Julián es el único nexo entre vos y yo. Julián. Esto quiere decir que... Julián lo sabe. Julián sabe todo. Julián se está acostando con tu mujer. Por eso sabe todo. En eso te equivocás. Julián se está acostando con tu mujer. Con tu mujer. Y si él lo sabe, Bárbara también. ¿Y vos cómo sabrías eso? Porque cuando mi madre me dijo que Carolina estaba en la casa de Julián, la fui a buscar, muy enojado, pero no la encontré a Carolina. Me encontré con tu mujer abajo de él, a punto de hacer el amor. Está bien. Bueno, sí, es mi ex-mujer en realidad, ¿no? Ella me juró y me perjuró que no estaba con ese pibe. ¡Qué hija de puta! Parece que no soy el único al que le pasan las cosas por delante de las narices. ¡Ay, Dios! Con razón, Bárbara no me quiso firmar lo que le pedí. ¿Qué te dijo? Nada, que no quería ensuciarse las manos. ¿Qué es eso? Las cosas están muy claras. Hay que limpiar la cancha. Vos te ocupás de Bárbara. Y yo me ocupo de Julián. Definí ocuparse. Que desaparezca. No la quiero ver más. No quiero un cabo suelto. Yo no sé si puedo ocuparme de Bárbara. Va a ser mejor que pueda, porque si no lo voy a tener que hacer yo. Y va a ser mucho peor. Ahora, si yo me ocupo de Bárbara, vos te ocupás de Carolina. ¿Hace cuánto duró la vez a Carolina? ¿Dónde está? ¿En el campo? Yo no soy como vos, Luciano. Yo ya me ocupé. Sí, hola. ¿Qué haces, Julián? ¿Cómo estás? Soy yo. Bárbara, te pedí que no me llamaras más. Necesito contarte algo. Bueno, pero yo no, Bárbara. Tenés que respetar eso. Porque cada vez que suena mi teléfono y leo tu nombre... No te llamé para que hablemos de nosotros. Te quiero contar algo sobre Luciano que es importante que sepas. No me importa, no me interesa lo que le pasa o lo que le deja de pasar a Luciano. Así que no me hables, no me interesa. Así que voy a cortar. Pará. Hola. Sí, sí, estoy acá. ¿Qué? Es que no es solamente Luciano. Acá también está metido Oscar, está metida tu amiga Carolina. ¿Qué es lo que sabes? Es muy delicado para que lo hablemos por teléfono. ¿Y entonces? ¿Puedes venir para casa? Bárbara, me quiero imaginar que me estás diciendo una cosa por otra, ¿no? No, Julián, te juro que no. Es algo importante que me parece que te va a interesar saberlo. Está bien. Bueno, dame un rato y paso por allá. Un beso. ¿Y? ¿Grabaron todo, o no grabaron nada? ¿Soy está arriba? Sí, soy está arriba. ¿Querés que la traiga? ¿Querés que la despierte? No, yo me voy a acostar un poco. Dale, anda, yo ahora voy. Bueno. ¿Está bien? ¿Está descompuesta algo? No se siente bien. ¿Todo bien? No, todo mal. Thank you.
aguantame, aguantame un segundo, porque... Sí, pero es nada, voy. La tengo que ir a buscar a Zoe, nada más, agarro unas cosas y voy para allá, dale. Chao. Chao, chao. ¿Simón? Sí. Ah, eras vos. Y sí, ¿quién va a ser? Escuchá, no me voy a quedar a dormir acá, ¿eh? Bueno. O sea, nada, me voy a buscar a Zoe y me voy a lo de Cholo. Está bien. Ah, ¿Simón? ¿Qué? Llamaron de la clínica de Tania hace un rato, que mañana hay una visita permitida. ¿Vos querés ir? Ah, dale, dale, voy yo, gracias. Bueno, mandar un beso. Chao, nos vemos. Chao. Creo que estuvo muy bien y vamos a aprovechar y dejar en este punto y en todo caso en el próximo encuentro retomamos desde acá mismo, ¿sí? Después nos vemos. Quédate un segundo, me gustaría que conversáramos algo. Viste que ayer hablábamos del lugar en donde uno deja las cosas y cómo hacer para retomarlas desde ese mismo punto y no adelantarse a la situación. ¡Ey! ¿Qué cara? ¿Viste un fantasma o qué? ¿Quién es él? Es el hermano de un chico que viene cada dos meses. ¿Lo conoces? No, parecía, pero no me confundí. Bueno, vamos a comer. Sí, le pregunto una cosa a Leoni. Bueno, después, pero no pienses más allá de ahora, ¿sí? ¿Tenés un segundo? Claro. Suponete que yo veo a alguien jodido acá adentro. Bueno, todos estamos un poco jodidos, ¿por qué? No, me refiero a alguien que mueve. Bueno, sería complicado. Una cosa es un adicto y una cosa es una persona que mueve, pero ¿por qué lo decís? Porque está el pibe que a mí me vendía acá adentro. ¿Acá? Sí, Malena me dijo que es el hermano de un internado. ¿Y en dónde está? Oh. No hay nada que me pueda decir que me haga bien. No hay nada que me haga sentir distinto, o sea... Ya sé, Manuel. Sabes cómo te entiendo, la angustia que tenés en este momento, la impotencia. Lo entiendo, pero... Bueno, te puedo hablar de mi experiencia, lo que me pasó a mí. Con el tiempo entendí que, viste, cuando las cosas no tienen que ser, no tienen que ser. Es que yo siento que sí, que tenía que ser. Que estaba todo bien como para que sea. Yo sé que vos me entendés porque yo sé que vos lo viviste y yo estuve. Y vos estás, pero es como que... No lo quiero entender, no me importa el por qué, el para qué o qué mierda pasó. No, solamente quiero ese bebé. Lo quiero. Está bien, entiendo. Mira, qué difícil. Lo que está bueno dentro de toda esta mierda es que Rocío y vos siguen juntos. Nada está bueno. Rocío y vos siguen juntos. Lo van a volver a intentar y va a estar todo bien. Era una bendición. Sentí que venía para abrazarnos, para decirnos que sí. No sé si va a pasar, no lo sé. Solo Dios sabe si va a venir. Va a pasar. Confía. Te entiendo. Va a pasar. Vas a ver. Espera. ¿Qué haces? ¿Bien vos? ¿Todo bien? Sí. ¿Sue? Sue está arriba probándose mis camisetas. Parecía divertido, Juan, no sé. Bien, vos.
Bueno, gracias si te la llevas. Lo que sí, ¿te la puedes quedar unos días vos? ¿Qué pasó? Ahora que vas a tener tu hijo, a Manuel no le gusta que estés sola en la casa. ¿Qué dijiste? No, nada, nada, nada. Hey, ¿qué dijiste vos? Pará. ¿Qué dijiste? Pará. Nada, no dijo nada. ¿Qué carajo dijo? Nada. Ya está, Simón. Ya está. Es un favor, que te pedí. Si podés, está todo bien y si no, no importa. ¿Está bien? Si yo no estoy diciendo nada, te estoy diciendo que ahora cuando tengas tu hijo no haga diferencia. No la tires a hacer. Vos dejá tranquila, imbécil. Dejá de hablar. Ya está, déjalo. Tiene las pelotas llenas. Simón, no. ¿Qué? Que te calles, que no digas nada. Pero no estoy diciendo nada. Simplemente que no hagan diferencia, o sea. Van a tener sus hijos, listo, ya está. ¿Sabés qué, pelotudo? Podés empezar a festejar. No hay ningún hijo, boludo. Lo perdimos. ¿Sí? Mañana vamos a interrumpir el embarazo. ¿Estás contento? ¿Eh? ¿Te pone bien? Toda la mierda que nos tiraste, todo el mal que nos deseaste, ¿te pone bien? Bueno, yo no sabía nada y no te tiré mierda y no te deseé. Ahora lo sabes, boludo. Bueno, no te deseé ningún mal, te pido perdón. Perdóname, no sabía nada. Está bien, le voy a buscar a Zoe. Me podrías haber dicho vos también. ¿En qué momento? No digo, pues, no parás de hablar, siempre estás tirando mierda, boludo. Te lo dije dos veces, cállate la boca. Hola, hermosa mía. ¿Me voy con vos hoy? Sí, te vas conmigo. Vamos abajo, ¿man? Dale, va. Escuchame. Nada, no sé nada. Te pido mil perdones, me siento para el orto. No, está todo bien. Bueno, gracias. Si te la puedes quedar. Sí, olvídate. Igual si necesitas otra cosa, me llamas. Ya está. Está bien. De verdad. Maestro. Caminá, flaco, caminá, dale. Sos una hija de puta, pendeja hortiva de mierda. Ya no vamos a volver a ver. ¿De qué me acusás? Caminá. Gracias. Bueno, pueden ir para donde quieran. Ya está, termino esto. ¿Cómo estás? Me siento una basura. ¿Por qué? Que no tendría que haber hablado, tendría que haberlo encarado sola. Todos los que están acá están haciendo un esfuerzo gigantesco por salir de la situación en la que están, como para que venga una persona a vender. Ya sé. Entonces hiciste las cosas bien. ¿Qué carajo me hace venir, loco? Dale. ¿Me escuchás? Respira acá. Respira. Respira conmigo. Bárbara, ¿me escuchás? ¡Ey! Bárbara, ahí está. Respira. Tranquila. Ahí. La cabeza atrás. Ahí. Respira. Ay, ¿qué pasa? Ahí, respira. Tranquila. Tranquila. Ay, lo siento mal. Tranquila, ya está. Vení. Ah. Ya. Traté de respirar tranquila. Puse la cabeza bien. Ahí está. Tranquila. ¿Qué pasa? Ahí, tranquila. ¿Qué pasa, Julia? Ahí está bien. Vení. Vamos a ver. Traté de respirar bien. Ahí está.
Hola, mi amor. Te traje comida, ¿sabes? Tenés que comer. No quiero. Es que tenés que comer, mi amor, tenés que comer. No puedes estar así, te vas a poner débil, ¿sabes? Por favor. No quiero, ¿por qué no me dejas morir? Comé, porque no quiero llegar a eso, por favor. O sea, es que yo te amo. No quiero llegar a eso. Por favor, te lo pido. Porque el amor no se va de un día para otro. Porque yo te amé desde el primer día que te conocí. Por favor. Come. Come, mi amor. Come. 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 No quiero. No quiero. Déjame tranquila, por favor. No necesito más. Déjame. Yo te amo. Yo no. Déjame, por favor. Como prefieras. ¿Sabes que te amo, no? Mucho. Te amo mucho, mucho, mucho. Sí. Igual no entiendo, te juro, no entiendo por qué tiene que pasar esto. No tenés que entender nada, pasó. Nos pasó. ¿Pero por qué? No sé. Yo también pienso, pero... no sé. ¿Por qué? Bueno, porque hicimos las cosas mal, seguro. No, de eso sí estoy seguro, no. Ni vos ni yo hicimos las cosas mal. No tenemos la culpa. Hey. Sí, pero creíamos que era una bendición. ¿Ahora qué tenemos que pensar? Yo estoy orgulloso de vos, no hiciste nada mal. Y me lastima verte así. Hey, mírame. Mírame. Vamos a estar bien, te lo juro que vamos a estar bien. Yo te lo prometo. No sé. Yo te lo prometo, yo te amo. Yo te amo. Yo también. Juntos, ¿sí? Juntos. Va a ser juntos. Se trata de pensamientos que no se perdieron. Y volver a ver tus ojos que apuntan al cielo. Pero que estamos juntos, todo es una mierda, Manuel. Simón está en contra, mi hija está en contra, yo casi me mato en un accidente. Ya está, nunca vamos a poder ser felices juntos. Bueno, yo sí soy feliz. Ay, ¿cómo haces? A ver, ¿cómo haces? Si siempre alguien sale lastimado, bueno, ahora somos nosotros. Yo no quiero más. No quiero más. ¿Qué te pasó? Nada. ¿Cómo nada? ¿Qué te pasó? Me lastimé. ¿Con qué te lastimaste? ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó, Tania? Decímelo. Si no me lo decís, lo voy a averiguar yo de todos modos. Traje el desayuno que te guste, ¿sabes? Uno de azúcar. Como te gusta a vos. Carolina, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No te puedo explicar. Estuve encerrada. ¿Pero cómo? ¿Dónde estás? En casa. Luciano abre el gas. ¿Qué?
hijo de puta. ¿Para dónde vas? Voy a buscar. Bueno, parate, acompáñame, acá. Parame. Sos un enfermo. ¡Soy un enfermo! Una falopera, mugrienta, sucia, me va. ¿Querías un motivo para echarme? Echame, dale. Vámonos a la. Yo no puedo creer con quién estuve todos estos años. No lo puedo creer, estás enfermo. Chau, 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 chau. ¡Me traicionaste, carajo! ¡Me traicionaste! ¡Vos me mataste a una!